Simplemente nos referimos al accidente accidente de tránsito lamentable que se sucedió el viernes 28 de agosto en la madrugada, cuando una unidad de transporte tipo Encava, se trasladaba desde Anzoátegui a Caracas con 26 trabajadores y trabajadores petroleros que venían a participar en la movilización de apoyo al gobierno nacional y las decisiones contra el paramilitarismo y el contrabando que están llevando a cabo. Bueno, hubo ese accidente de tránsito con la pérdida de vida de los compañeros Argeni Carrasco y Kir Reyes, dos trabajadores petroleros. Nosotros, el Partido Comunista de Venezuela, expresa sus condolencias y la solidaridad a las familias, de estos dos trabajadores y a los compañeros de labores de ellos. Igualmente, nos sumamos a la exigencia de investigación que ha hecho el sindicato Sutra Petrorinoco y el Frente Clasista de Trabajadores Petroleros, Jesús Faría, que en Anzoátegui han exigido que se investigue las causas y las circunstancias de este accidente. Nos hacemos eco de esta exigencia. Hay que decir que ya hubo una primera conquista en esta demanda porque las gerentes de PDVSA en Anzoátegui accedieron a reunirse y accedieron a indemnizar a las familias de los fallecidos. Pero es necesario investigar a fondo las circunstancias de este hecho lamentable, porque sucede que en muchas ocasiones los vehículos, las unidades de transporte utilizadas para movilizar a trabajadores a estas acciones, estas movilizaciones, no son evaluadas, chequeadas, para determinar si están en condiciones o no de cumplir estos trayectos. Pero además muchas veces los choferes, los conductores de estas unidades están exhaustos por servicios prestados y independientemente de eso, bueno, a cumplir el trabajo en las condiciones que sean, con consecuencias que pueden ser lamentables como en este caso. Bueno, entonces va la solidaridad de los trabajadores y la exigencia de la investigación de esta situación.